El gobierno de Nicaragua, a través de la Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas, en coordinación con la Cruz Roja Nicaragüense, realizaron la entrega de insumos para el fortalecimiento de las brigadas de atención ante emergencia en zonas de riesgo. Cascos, botiquines equipados para primeros auxilios, férulas, camillas rígidas para dar heridos con fracturas bastante graves. También tenemos camillas Luego de una semana de capacitaciones, se conformaron las brigadas de atención inmediata de los barrios Alemán, San Judas y Libertad en Bilui. Sobre todo estos barrios que están en zonas críticas, tienen puntos críticos donde hay anegaciones, inundaciones, barrios donde hemos trabajado que son los planes familiares multiamenaza, que también lo hemos trabajado en coordinación pues, con la Cruz Roja. Es excelente, o sea, trabajamos todos en los miembros del mismo barrio para beneficio de la población. Entonces, la capacitación fue de mucha ayuda para nosotros. Ahora sabemos cómo debemos de responder a esta situación de emergencia. Cabe mencionar que estos insumos son herramientas que fortalecen las capacidades de respuesta inmediata ante cualquier evento que atente contra la seguridad de las familias. Tenemos que tener el implemento necesario para defendernos de los huracanes, de los vientos, de todo. Yo creo que es muy importante, pues, y lo principal es la capacitación. Un ejemplo, este megáfono, si hay una emergencia, como líder yo salgo aviso, como dice el presidente, estamos ya ejerciendo nuestro ejercicio antes de que suceda una situación de riesgo. Cada periodo de invierno, la costa caribe nicaragüense es amenazada con fenómenos meteorológicos. En esta lógica, el SINAPRED viene fortaleciendo las brigadas de atención en los barrios y comunidades del Caribe nicaragüense. Desde Bilui, para Crónica TN8, informó Elvin González.